Bueno, estamos acá con Maru, con su gran regreso a Telefe. ¿Cómo te va? ¿Cómo se siente eso? Y la verdad que muy contenta, mucha emoción me dio cuando me llamaron y me convocaron para Bake Off. No lo tenía para nada en mis planes y fue muy gracioso porque hace un par de días tengo una vida, como todos saben, súper completa de cosas, pero necesitaba como algo más en mi vida. Me levanté y dije, la verdad que necesito algo más. Y los chicos me miraron, mamá, ¿algo más crees? Cansa bueno, el tiempo. Te juro, y a los dos días me llamaron Guille y Fede Lebrino y fue como wow, como que lo había pensado, ¿viste? Y nada, para mí Telefe es mi casa, es todo. De hecho, nunca había hecho un reality y hoy me siento feliz, como que vengo todos los días como si fueras al colegio a pasarla lindo con tus amigos. Y el grupo humano, que eso ustedes lo destacan todo. El grupo humano es muy, muy copado. Es re lindo porque compartimos todo, nos contamos lo lindo, lo feo, todo lo que nos pasa. Dejamos opinar, ¿viste? Wanda me muestra las conversaciones de las chiquitas del colegio, yo le cuento las mías. O sea, es muy lindo venir a hacer Bake Off. Y eso vale un montón. Vale un montón. Y ¿sabes una cosa? Lo más lindo de todo es que se traspasa en la pantalla. Yo cuando hice programas, siempre cuando uno tiene tan buena onda y tan linda energía, cuando está haciendo ese programa, eso la gente lo percibe. Y lo nota. Lo nota. ¿Cómo ves el nivel general de todos los famosos en la cocina? Me tiene anonadada. Pensé que iban a ser desastres. Y en realidad estás viendo, nos miramos entre los tres tipo, che, ¿y este qué tiene de malo? ¿Y este? O sea, vamos a la sutileza porque nos han sorprendido tremendamente con el tema de su cocina, del nivel que tienen, de la energía que le ponen, la pasión, cómo están todo el día pendientes. Como decían los chicos, son competitivos, pero competitivos entre ellos para bien, se ayudan. Nadie se deja, si hay uno que está atrasado, van todos a ayudarlo. No, es, yo cuando vi el grupo dije, wow, ¿no? Eran todos distintos, ¿viste? Como diferentes cosas que hacen. Eso no me imaginaba. Claro, no me imaginaba tanta unión. Es un grupo muy unido y lo sentís. ¿Qué consejo le darías a ellos para que no se pongan nerviosos frente a ustedes, al jurado? Yo creo que ya no se ponen nerviosos. Ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. Y ya te digo la verdad, ahí nos cuesta un poco a veces ser jurado. Es como que, che, pará, somos el jurado, ¿no? Porque es como que ellos también con nosotros tomaron una relación, se abrió una puerta de los corazones que le estamos como enseñando, pero nos cuesta ser jurado los tres. Si bien los chicos son un poco más estrictos que yo, también les cuesta. Y a veces te van a sorprender porque se derriten con los postres, les pegan unos abrazos infernales. Betu se sorprende y es un osito cariñoso. La verdad que es muy lindo todo lo que está pasando. Gracias, Maru, y el mejor de los éxitos. Gracias, más grande. Gracias, un placer. Gracias.